Es muy bueno recordar que por lo menos seguimos en esta lucha de que un joven fue golpeado, las autoridades comarcales han respondido, nuestra organización también presentó un comunicado, también, como mencionaba, también la cacica también visitó al muchacho, la líder Manchi, Chorchao, también estuvo en el lugar, habló también con la seguridad privada, pero no queremos, incluso también la Defensoría del Pueblo está en este tema. Pero seguiremos seguir denunciando estas cosas que no solamente pasan en Boquete, no solamente pasan en otros lugares, sino también en todas partes de la ciudad de Panamá pasa el tema de discriminación. Vamos a golpearlo porque es indígena, vamos a tratarlo mal porque es indígena y esto no puede estar sucediendo. Y enfocado en ello, le queremos hacer un llamado a toda la población nove que está en la capital, que el día sábado vamos a nosotros a marchar desde Parque Porras a las 2 de la tarde. Vamos a marchar en el Día de la Resistencia Indígena. Es un día de reflexión, como bien mencionamos en el flyer. Es una invitación de la Asociación de Estudiantes Nobles de la Universidad de Panamá, de la Asociación de Estudiantes Gunas y de la Asociación de Estudiantes de Veraguaná. Y los invitamos a toda mi gente nobe que está en la capital, que se apersone el sábado a las 2 de la tarde en el Parque Porras, disculpen. Parque Porras a 2 de la tarde, con su atuendo, con su pancarta, lo que quiera llevar. Es un día de reflexión, una marcha de reflexión, recordando 1492, si no me equivoco, disculpen, para conmemorar esta fecha en que, ¿quién nos cuenta la historia? Nos dicen que nos descubrieron, que eran los salvajes, etcétera, etcétera, pero queremos contar bien la historia y es un día, una marcha de reflexión, nada que celebrar. Recordemos que después de este acercamiento de los españoles hacia América, inicia también un proceso prácticamente de genocidio en algunos países prácticamente de América, incluso no existen indígenas. Entonces, es por eso que esta marcha es una marcha de reflexión, le llamamos nada que celebrar, usted traiga su atuendo de cualquiera de las 7 poblaciones indígenas en Panamá. Así que están todos totalmente cordialmente invitados, los esperamos y ya saben, a las 2 de la tarde, Parque Porras.